Está rico. Estoy llevándoles un video comiendo con Gloria Zelaya, con Camila Zelaya. Estamos celebrando el mes de diciembre. Porque llegamos el mes de diciembre. Sí. Porque Dios los ha permitido llegar hasta, ¿verdad? Ajá. Va, mamita. Va rico. Está bueno. Está bueno. ¿Va a coger? ¿Quién cocinó, pues? ¿Ah? ¿Quién cocinó? Bueno. ¿Va? El cabo. La Gloria. Uh-huh. El cabo. El cabo de hacha. Mamá. ¿Ah? El cabo. Ajá. Yo soy el cabo. ¿Cuál es la mía? Esta. No, esta estoy ya la semilla. Con mala bopa. Oye, eso es con más. Porque ya que la semilla. ¿Qué más querés, pues? ¿Qué más, tío? ¿Qué más? ¿Qué más, pues? Toma la carnita, mamá. Estoy leche más sal al arroz porque aquel día me dijo. Muy simple, date el arroz. Ya te has abrido. Uh-huh. Me gusta al ladito. ¿Qué más le dio? ¿Qué más? ¿Mm? Rico, vas a comer. Vaya, ya le voy a quitar su puesto. ¿Mm? Ya le voy a quitar su puesto. Ok, en el cabo. Uh-huh. Mandanta. ¿Mm? Ahí ella me está quitando el puesto porque ella está cocinando. Ya ves. ¿Y usted pensó que no podía cocinar? Pues ya es difícil, va. ¿Mm? Pero no está tan difícil. No. No está tan difícil. Bueno, difícil es ir a vender. ¿Eh? Uh-huh. Porque viene cansado uno. Uh-huh. Ya cansado. ¿Mm? La comida está buena. A ver, pues. Rico, ¿ves? Acá le, la costillita le toca a mamá que haga. Ya. ¿Y todos los limones los primió? Uh-huh. Sería limón, va. El limón con carne es bueno. Uh-huh. Espérame, comandante. Uh-huh. Es que le espero, no me fría. Le voy a dar mi limón. No me voy de aquí. ¿No se va a ir? No. Pero aquí le espero. Comida. Ya me equivoqué cuál es mi fresco. No, yo ya le dije. Va a ir, pero como ya deja que la mía. Es el mío. ¿Este es el suyo? Sí. Este es el mío. Ay. ¿Usted quiere limón? No. No quiere limón, no quiere echar la carnita. Que está rico esto. Más con este arroz. Más con este arrocito. Lo siento, comandante, pero me voy a pasar de comida ahora. Ni modo. Porque de ahí tengo que hacer dieta. ¿Qué vamos a comer? Los fines de semana no voy a hacer dieta, dice. Solo los fines de semana no voy a hacer dieta, pero ahí entre la semana sí tengo que hacer dieta. ¿Verdad? Cuando hay comida buena, rompe la dieta. Uh-huh. Y después tira la dieta. Toda verdura tengo que comer. Difícil. Me la pusieron difícil. No me gusta cómo hacer esto, ve. Esto, cómo hacer. Está rica. Bien doradita.
¿Cómo iba a pensar que iba a venir a comer así yo? Ya ves que el cabo se pone las pilas. Ni lo soñaba yo. Ya ves. Este cabo. Este cabo, por eso, lo vienen a dejar temprano. Por el cabo. Por temprano la vienen a tirar aquí al cantón. Menos mal que tiene cuello que la vienen a dejar temprano. Ya ves, pues. No, me ando con todo. Vayan a dejarme temprano de ti. O lo actualizan, ya. Rapidito. Mi mamita huele el arroz, ¿cómo? El arroz le gusta. Coma la carne. Coma la carnita. Ahí hay más, si quiere. Escuche si lo hemos disfrutado. No le habló fulano. Ya ves, estos pajeros va. Mandanta. Me voy, pero no. Pero que ahorita estoy estresada. Ahorita está bien estresada. Ahorita no me habla. Ahorita no le hablen a la comandante que está bien estresada comiendo. Igual que el cabo. No, que el cabo. Cabo de cuna, cabo de hacha. Comandante, ¿qué es eso? Mire, comandante, cómo estoy de sudada. O cabo loco. Yo le pongo todo modo. Ya vi el video. ¿Sí? El cabo loco, dije. Ah, el cabo loco. No le da pena. Ahorita lo agarraba yo allá en San Miguel para que no me lo mataran. Cuando me salía a la calle. Nah. Ahí déjelo. Ahí déjelo, mamá. Ahí déjelo, ahí lo voy a recoger yo. Dame un pedacito de tortilla que tenía ahí. Me voy a ir a lavar. Y lo que prometiste. No, mi mamá no quiere tenedor. No ocupa tenedor, mi mamá. No. Se te olvidó. Y allá en el otro mundo, en vez de historia, artista se volvió gloria. Y sin la nube de tu memoria, te olvidaste de mí. Puta, artista se volvió. ¿Sí? Al cabo. Ya ves, la carne lo hizo. La carne lo está delirando. Está delirando la carne. Creo que el cuche era artista. ¿Va que sí? Ya ves, pues. Artista la escucha. Hola, güey. Sabes que me engañaste y fue lo peor. Fue lo peor el engaño. Fue lo peor el engaño. Por eso uno no tiene que prometer. Para no quedar mal, va. Pues le digo, ya lo que te prometiste se te olvidó. Entonces le voy a cantar, allá en el otro mundo. Campo, me da falta. En vez de historia encuentres gloria. Encuentres la gloria ya. Mira, comandante. Sí, está caliente aquí, va. Yo me estoy asando aquí. Mira. ¿Es caliente? Mi mamá viendo a los gatos que le están. Ahí es feliz ella. Ahí es feliz con un montón de animales. Ahí es feliz ella. En lo mismo camino llevo yo con un montón de animales. Después puedo decir, ¿quién me dejó esta herencia? Mi mamá. ¿Quién fue? A mí la Zelaya Juárez.
Está rica la carne. Deliciosa. Con limón. Deliciosa, deliciosa. ¿Eh? Michi, vaya, María. Ya le va a arruinar el Michi. ¿Ah? El gato. Ahí te dijeron, pero no le dije nada. ¿Eh? ¡Dame! ¡Chapa! Aquí tengo el garrote, gatito. Aquí tengo. Ahí está el garrote, ve, ya le pongo con el garrote. Una aruña y dos duros. Le va a dar duro con ese garrote, va. Ah. Mandaste a comer el arroz todo, de todos modos. Después. De todo esto. Una vez se come rico en la vida. Yo varias veces como rico. Come rico. Bueno. Estaba rico el almuerzo. Súper delicioso. Súper. Lo que más me llega aquí es la tranquilidad. Aquí bien tranquilo. Bien tranquilo. Silencio todo. ¿Sí? Y allá los pasajes va a oír la grande bulla de los bichos. Un musicón. Un musicones. Sí, no, bien tranquilo. La carnita le falta un puntito de sal. El arroz y quedó saladito. Ajá, vaya, pero ahí combinó. Pues sí, arroz no. Pues sí, para... Ajá. Es porque a mamá no le gusta, porque ella dijo que estaba un poco simple. Mira cómo quedó el plato vacío. Sí. Todo me lo comí. Ah, y esta comandante es buena para comer. Yo creo que se echó el dólar de tortilla. Bien, creo que sí. La comandante, póngase dieta. Si no, ya no va a poder. Muévala, 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 muévala. No, que yo no ceno. Yo por eso no ceno. Para rebajar. El almuerzo lo como con todo. Una sola. Con todo. Con todos los poderes, Dios. Mire, mamita, todavía tiene el tasajo de carne ahí. No, mi mamá cae, no. Ahí está con todo. ¿Sí? ¿No? Tiene la carne ahí, el arrocito. ¿Está rico el arroz? Vaya, ve. ¿Ves que me recomiendo? ¿Verdad que sí? No, lo había dejado. Vaya, ve. Por eso se lo está comiendo, porque está rico el arroz. ¿Y en base a keto? Lo que estamos tomando es saludable, mire. Por eso el limoncito. Ajá. Bueno, amigos suscriptores, pues aquí llevándoles un saludo. Un saludo para Isabel, allá en Canadá. Un saludo para Aurora. Un saludo para Jessica Orante, para Ana, para Gloria, que el Señor me los bendiga. Un saludo para don Celestino, le deseo muchas bendiciones. Aquí llevándoles este video, almorzando aquí con mi mamá. Que se suscriban al canal de Odilia Celaya y sus aventuras. Y que me dejen su like, su comentario. Que el Señor les bendiga. Y me sobraron. No me las gusté comer. Pues le dije yo, me voy a dejar el con qué que traiga la leche de huevo picado que traiga. Y me voy a comer los chacalines. Después de chacalines, les digo. Y le voy a dar allá. ¿Voy a guardar los chacalines? Ya le dijo, la Sofía le fue a la que ella. Que yo le había dado lo que a los gatos el huevo picado. Y dijo, ¿por qué no le dije?